tan sencillo de decir la causa, la razón, la raíz está aquí y lo vamos a solucionar de tal o cual manera. Es realmente un asunto bastante complejo para toda la sociedad. Nosotros como pastores de la iglesia, lo que queremos y buscamos atender, no solamente como un deseo, sino un trabajo ya que venimos haciendo, es la atención a la pastoral familiar. Entonces, el asunto de la pastoral familiar es la formación integral de la familia, y por eso es que tenemos unos principios y valores que defendemos y proponemos del estado natural del hombre y la mujer, porque ese es el núcleo realmente que forma, que integra, que favorece la relación humana, su desarrollo, su crecimiento auténtico. Ante situaciones concretas, desde luego que nos unimos, ustedes saben que si no en todas las diócesis de manera idéntica, sí hay acciones de la pastoral social que apoyamos en la búsqueda de los hermanos desaparecidos. Eso es un modo, es un caminito. Quizá aquí lo más importante es el modo de que esto no suceda, ¿no? No estar en emergencias después de situaciones dolorosas que se dan, sino cómo prevenir. Y eso es la formación. Eso es la formación integral de la persona en los procesos de formación que se dan, la pastoral familiar, la atención a las familias, una catequesis más integrada. Nosotros proponemos los valores del reino de Dios, nuestros valores cristianos, y desde ahí procuramos nosotros atender esas situaciones hacia las familias.